Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y continuar las que iniciaron desde las 7 de la mañana con Radio Sucesos y ahora entre Radio Sucesos y Telesucesos. Queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Páez. Él es el director provincial del Consejo de la Judicatura y con él vamos a hablar sobre lo que significa el instructivo de seguridad para jueces y agentes fiscales. Doctor Páez, ¿en qué consiste el instructivo? ¿Qué temas de seguridad deben cuidarse y tratarse tanto con jueces como con quienes son miembros del Consejo de la Judicatura? Correcto, bueno, muy buenos días, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, temas esenciales cuando tratamos temas sobre todo de seguridad integral, ¿no es cierto? Hay varias complicaciones que se van dando por ciertos fenómenos que corresponden justamente a la relación delincuencial que existe, ¿no? Tanto jueces y fiscales, que son los titulares de la acción penal, tienen ciertos inconvenientes o pueden llegar a tener ciertos inconvenientes relacionados directamente con su seguridad personal. En este sentido, el Consejo de la Judicatura, a través del liderazgo de su presidente, el doctor Gustavo Yalc, se hizo una propuesta en conjunto con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio del Interior para generar un instructivo de seguridad individual, tanto para fiscales como para jueces. Básicamente lo que trata de buscar este instructivo es generar una normativa y un mecanismo justamente para solicitar la asistencia de seguridad de las instituciones del Estado que corresponden, en este caso, es decir, Policía Nacional y Ministerio del Interior. ¿Qué otras instituciones ayuden a los jueces? ¿En qué áreas los jueces necesitan mayor seguridad y respaldo de las otras instituciones como la Policía Nacional? Correcto, usualmente son relacionados con temas penales, ¿sí? La Fiscalía obviamente maneja temas relacionados con delitos, ¿sí? Y a partir de esto, obviamente, ellos son los titulares de la acción penal, es quien maneja el proceso a nombre de la ciudadanía y obviamente a nombre del Estado. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, lo que busca este instructivo es generar, primero, una solicitud por parte de quien haya sufrido algún tipo de amenaza o algún tipo de amedrentamiento, obviamente porque se tratan temas delicados que tienen que ver tienen una relación con delincuencia organizada. Entonces, este mecanismo lo que busca es primero hacer un análisis de la situación que existe, porque tienes diferentes niveles de seguridad que se deben de aplicar. Uno podría ser tener, obviamente, una asistencia permanente y una custodia permanente de algún agente del orden. Otro tendría que ver con patrullajes permanentes, ¿no es cierto?, tanto en la vivienda, en lugar de trabajo de los funcionarios. Y un tercer nivel también es patrullajes aleatorios, ¿no es cierto?, que también buscan proteger no solo al funcionario, sino también a su familia, ¿sí? Entonces, básicamente, esta articulación entre el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, lo que busca justamente es eso, poder proveer de protección a la seguridad y que se posibilite además dar fallos sin miedo a represalias. Correcto. Ahora, ¿cómo van a difundir ustedes, Santiago, es instructivo? Porque tienen que los jueces, los agentes fiscales, aprender, saber en qué momento. ¿Qué ocurre cuando intimidan a un funcionario judicial y dicen, si usted lo avisa, tiene más riesgo? ¿Cómo enseñar cómo manejarse en estos temas tan complejos de seguridad personal y hasta familiar? Correcto, o sea, lo principal y lo más importante primero es que esto está direccionado justamente a los funcionarios que manejan estos temas delicados, es decir, jueces y fiscales. Al ser ellos funcionarios, obviamente, de las instituciones, han pasado ya por un mecanismo, digamos, de inducción de este instructivo, que es algo bastante sencillo y bastante simple, ¿sí? A través de un correo electrónico, ¿no es cierto?, se hace una solicitud a dos cuentas de correo electrónico, tanto de la Fiscalía, del Consejo
Consejo de la Judicatura, y a partir de esa solicitud, en 24 horas del Ministerio del Interior realiza este análisis de seguridad. Entonces, la articulación interinstitucional, más ya obviamente la capacitación que se ha dado esto hacia los funcionarios, ha permitido que ellos estén obviamente en conocimiento pleno, ¿no? Vale la pena resaltar, ¿no es cierto?, que este instructivo y estos mecanismos están direccionados a funcionarios de estas dos instituciones, ¿no? Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado. Esto usted menciona, están a estas dos instituciones fundamentalmente. Ahora, dentro de los procesos y procedimientos, usted habla del tema penal. ¿Qué pasa también? Hay mucho este momento que se discute sobre casos que involucran a funcionarios públicos, ya sea del anterior gobierno o del actual gobierno, el caso Odebrecht. ¿Cómo instrumentar para que los jueces que traten estos temas también tengan seguridad y tranquilidad para el análisis? O sea, ellos básicamente, el modelo de gestión que maneja el Consejo de la Judicatura y la estructura que tienen ahora nuestras unidades, cortes y tribunales, ¿cierto?, manejan una lógica que es bastante buena, que es primero el contacto de los usuarios solo se da en audiencias. Es decir, el juzgador no tiene un contacto directo con los abogados tratantes del proceso, tampoco con los fiscales directamente, solamente defensores. Solamente en la audiencia o hay otros mecanismos legales. Por ejemplo, tanto el Código Orgánico Integral Penal como el Código General de Procesos permite a las partes hacer una solicitud para tener una audiencia privada con el señor juez, pero esto siempre es notificando a la otra parte y que esté en presencia de la otra parte. Es decir, estos mecanismos lo que buscan es precisamente que el juez tenga contacto directamente con el proceso y con la prueba, y a partir de eso. El mismo juez a lo largo de los procesos maneja el caso. O sea, correcto. El juez que estuvo en la primera audiencia estará en la última, no sé cuántas son. Correcto. A ver, hay que entender que en materia penal hay diferentes momentos, digamos, en el juzgamiento, ¿no? Primero está la parte de la instrucción, ¿no es cierto?, que lo realiza un juez de unidad penal, que es unipersonal, digamos, de esa judicatura, ¿cierto? Una vez pasa la etapa de instrucción fiscal y si existen méritos para determinar cargos en contra de una persona, ¿no es cierto?, esto pasa a una etapa de juzgamiento que la realiza un tribunal penal, ¿sí?, que está, como dices la palabra, un tribunal, son tres jueces, ¿no es cierto?, que toman una decisión, ¿sí? Con esto lo que se permite justamente es que el juez que realizó la parte investigativa, digamos, pase a un segundo nivel a los jueces del tribunal para que no estén contaminados, digamos, con la información, etcétera, ¿no es cierto? Y a la final, estos juzgadores o el tribunal toma una decisión basada justamente en la aplicación ya de toda la etapa investigativa, más la audiencia, ¿no es cierto?, los alegatos que realiza la fiscalía, la querella, etcétera, que ¿no? Que me están enviando a través de redes sociales, en el caso Pases Policiacos, en donde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior supuestamente estaban involucrados. ¿Cómo pido protección si ellos son involucrados en el tema? ¿Quién daría la protección a OPES si está involucrada o es parte del proceso? Sí, pero ahí estamos, correcto, pero ahí estamos haciendo una idea como que en la Policía Nacional ocurrieron estos drogas, etcétera. O sea, yo no sé estas personas, ¿no es cierto?, que están siendo procesadas, primero ya no son parte de la institución, y en el momento en que están siendo procesadas, obviamente se determinará su culpabilidad o no. Obviamente la institución, ¿no es cierto?, tiene elementos que muchas veces no son los mejores, pero la institución en sí brinda las garantías, ¿no es cierto? La Policía Nacional creo que tiene un alto nivel de credibilidad a nivel nacional, al igual que el Ministerio del Interior. Entonces, en este sentido, obviamente, como puede pasar en cualquier institución, como puede pasar en esta misma empresa, en este mismo canal, alguno de los trabajadores de acá puede tener algún conflicto con la ley, y eso no significa que hay un descrédito sobre este medio de comunicación. Exactamente. Entonces, han habido personas identificadas que están siendo, obviamente, juzgadas, y se tomará una resolución en lo que derecho corresponda. Pero esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que estas son las mismas personas que manejan la seguridad de nosotros como ciudadanos, y en este caso quienes manejan lo del instructivo. Entonces creo que desde ese punto de vista no existe ningún tipo de conflicto de interés o temor sobre estas instituciones. Lamentablemente, sí hay que reconocerlo, existen malos funcionarios, creo que no es particular de la Policía Nacional, sino que se han identificado, pero lo importante es tomar los correctivos del caso, que es la desincorporación, y obviamente iniciar las acciones legales pertinentes en contra de estas personas. ¿El instructivo desde cuándo está en vigencia? ¿Cómo van a capacitar a jueces, agentes del mundo jurídico para que lo tengan presente y puedan pedir ayuda en caso de necesitarlo? Correcto. Básicamente este instructivo está en funcionamiento alrededor de un mes, ¿sí?
Este instructivo también ha sido socializado ya entre todos los jueces, tribunales, cortes provinciales, y se conoce y permanentemente se realiza campañas obviamente comunicacionales internas para que conozcan sobre estos derechos. Y otra cosa también que es importante sobre el instructivo es que está anclado al programa de protección de testigos también, porque puede llegar a un punto, ¿no es cierto?, como usted hablaba, casos sensibles como de Brecht, o podríamos hablar de casos de narcotráfico, etcétera, en el que puede la amenaza que tienen los funcionarios extenderse a tal punto, ¿no es cierto?, que sean partes de un programa de protección de testigos, ¿no? Es decir, amenaza a los funcionarios y amenaza a los testigos también. Correcto. En un momento dado son quienes proveen las pruebas. Correcto, exactamente. Entonces hay todo un programa que está relacionado no solo de protección, ¿no es cierto?, para los funcionarios públicos, digamos así, fiscalía, etcétera, sino para los ciudadanos en particular que justamente colaboran con que se administre justicia, ¿no? Esto es altamente importante. Es muy importante y se lo debe tomar en cuenta y se lo debe difundir de la manera adecuada para que todos puedan tener la tranquilidad de... Correcto, que se pueda acceder. Como les digo, en estos casos puntuales, sobre todo cuando hay temas relacionados con crimen organizado, lo importante es poder proveer justamente de mecanismos de seguridad a todos los actores, digamos, del proceso, ¿no? Más allá de que tienes un juzgador y un titular de la acción penal, pero la incorporación también, como usted bien lo dice, de testigos o de otros factores humanos que van a permitir al juzgador tomar una decisión adecuada, también merecen un espacio de protección. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Santiago Páez. Recordamos que él es el director provincial del Consejo de la Judicatura, cuando hemos hablado sobre el importante instructivo que están poniendo a conocimiento de todos los sectores, en donde hay protección tanto para los jueces como para los trabajadores del sector de la judicatura y también testigos, para que se garantice que su tranquilidad, su seguridad a lo largo de procesos que generan conflicto. Gracias nuevamente al doctor Santiago Páez. Vamos a una pausa, luego de la cual dialogaremos con el abogado Henry Cucalón, quien es el jefe del bloque del Partido Social Cristiano, sobre los últimos acontecimientos que hemos visto al interior de la Asamblea y en el tema de la legislatura. Vamos a una pausa y regresamos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales. Transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional. Sábados, 19:30. Reprise, domingos, 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Preescolar, el parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099-73-72-081.
nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al abogado Henry Cucalón para hablar sobre temas coyunturales de la legislatura, como el hecho de que no fue aprobado por el CAL el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo analizar este tema, Henry, cuando al mismo tiempo vemos que vuelven a capturar a personas? En el caso Odebrecht vemos al padre de Alexei Mosquera, a un asesor del exministro Mosquera, pero en el tema de la asamblea está y no está. O sea, se presentan pruebas, aparentemente no son lo suficientemente buenas y se desestima y no se da paso al siguiente proceso con el vicepresidente Glass, que sería enviar el caso al Consejo de la Judicatura. Buenos días. Perdón, a la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Lo que sucedió con el CAL es la crónica de una complicidad política ya anunciada, donde lastimosamente se despreció el mandato ciudadano que exige fiscalización y transparencia. Adicionalmente, creo que se perdió una oportunidad histórica, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, porque el enjuiciamiento político hubiera sido también el momento propicio para que el señor vicepresidente diga lo que él cree que es su verdad. Y en un procedimiento reglado, no en un sainete, con réplicas y contrarréplicas, el Ecuador hubiera podido conocer la verdad. Creo yo que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, está atrapado en el laberinto del correísmo. Tiene un lastre político, que es el señor vicepresidente de la República, y al mismo tiempo en materia económica, lastimosamente está junto a los mismos causantes del desastre, de la mesa servida que no fue tal, sino bien comida por el Estado glotón. ¿Qué es lo que toca ahora? El enjuiciamiento político tiene, valga la redundancia, una valoración política. No va de la mano con el proceso penal, que tiene que tener su cauce. El caso de Brecht tiene que seguir adelante, el fiscal tiene que seguir adelante con las investigaciones. Aquí era claro y evidente la responsabilidad política del vicepresidente sobre el festín de los sectores estratégicos y sobre el festín de la refinería y del petróleo. Lastimosamente, insisto, la mayoría antepuso al partido ante la Constitución y el sentido común. Usted habla de varios temas, uno de ellos que el presidente Lenín Moreno está dentro de lo que fue el anterior gobierno, pero sí, también es cierto que gracias al anterior gobierno el presidente Moreno ganó las elecciones. O sea, sin que el trabajo de Alianza País, los procesos y una serie de elementos, él posiblemente no era presidente. Tenía un respaldo de varios sectores de la población afines a Alianza País. Ahí tenemos un tema de análisis. ¿Cuánto de eso es correísmo, no correísmo? ¿Cuáles fueron parte de, no parte de? Habría que hacer que el presidente Moreno ya ponga su sello propio, su huella propia, y demuestre si es o no es diferente a la anterior administración. Pero todavía vemos un proceso complejo porque varios funcionarios se mantienen y una serie de elementos como el propio vicepresidente Glass. Usted también y muchos miembros de la oposición han dicho, por el momento el juicio no va. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuál es el tiempo, el timing? ¿Por qué digo por el momento? Porque ahorita los juicios políticos se deciden no por la razón, sino por los votos. Y los votos los tiene Alianza del País, que claro está de espaldas al requerimiento ciudadano. Pero sin perjuicio del tema electoral y la coyuntura del Partido Oficialista y del señor presidente, a lo cual respeto, ganado las elecciones. Es claro que las circunstancias son otras. El tema económico es apremiante. Y así como hay una de cal, hay una de arena. Así como unos juegan al policía bueno, hay otros que juegan al policía malo. Porque mientras el presidente es el de la apertura, es de la libertad de expresión, y hay efectivamente nuevos vientos, hay una apertura, pues el señor vicepresidente representa el ala dura y pura del correísmo, con el sectarismo enfermizo que los caracteriza. Pues bien, si ahorita el tema económico es lo que está requiriendo la mayor atención, hay diversas señales. Por un lado, lo pone el vicepresidente, que tiene credibilidad cero, valga la aclaración, a un consejo productivo, consultivo, tributario. No sé qué persona con un dedo de frente pueda creer en la palabra de él, en un sector tan neurálgico, tan vital como es la reactivación económica. Pero también tengo que reconocer a nivel de la Asamblea
Ha habido momentos y señales importantes. Ayer la Asamblea, el señor presidente, se ha reunido con las cámaras de la producción, cámaras de comercio del país, y reconocen la necesidad de darle un respiro a la iniciativa privada, de dejar de asfixiar con ese modelo y ese andamiaje estatista a los que generan riqueza y por tanto empleo, que es el sector privado. Inclusive se ha comentado la posibilidad de trabajar en reformas legales, hay unas que vienen por iniciativa presidencial como es la tributaria, en las próximas semanas, para así conjuntamente lo público, que tiene un rol de regulación en el cual yo creo, con lo privado puedan afrontar de mejor manera la crisis. Por eso yo he insistido, el presidente tiene el tiempo lastimosamente en contra con relación al tema económico, debe ya presentar una reforma tributaria, debe eliminar el anticipo del impuesto a renta, y eso creo que puede ser un muy buen apoyo positivo, una buena señal además, pero por supuesto a la empresa privada, es un ánimo de tranquilidad hasta que podamos en la línea económica trabajar la crisis, esa que los niegan algunos y el presidente reconoce que existe, y poder ir a la gran reforma política de la cual no nos hemos olvidado. Pero lo apremiante es el tema económico. El tema económico, ahora, el empleo. ¿Cómo hacer que las personas, los ciudadanos, los votantes entiendan de quién es responsabilidad en qué área? Un ejemplo puede ser la ley de plusvalía. ¿Tiene que mandar el Ejecutivo una reforma o puedo hacerlo legislativo? Usted dice el tema... Solo el Ejecutivo. En el caso del anticipo del impuesto a la renta es clarísimo que es el Ejecutivo. Todo lo que todo es tributario, inclusive la ley de plusvalía, que fue un castigo a la prosperidad. Y vemos el tema de los problemas de construcción, que es uno de los elementos que más plazas de empleo genera, está con problemas. Pero si fue literalmente un dogal, fue un palazo que le dieron al sector de la construcción, lo reconocen a lo largo y ancho de todo el país, todo por seguir un dogma, creo que es muy fina la palabra, una tara que tenía el presidente Correa, que decía que uno tiene que vivir en la misma casa siempre y que vender y ganar era un delito. Así además, dijo. Era como una especie de fantasma de amenaza. Cuando venía el Papa, retiró. Cuando se fue el Papa, decía que va a ponerla y al final... Y no cerca, solamente eso. Como les gustan los nombres rimbombantes estos socialistoides, le pusieron el tema de ley contra la especulación. Lo peor es que en ninguna coma de la ley se diferencia qué es especulación de qué es la compraventa de un bien normal. Terminaron lastimosamente castigando el legítimo afán de prosperidad sin distingo ni clases sociales. Y el sector que mayor dinamismo ha tenido en el país en la construcción es el sector de la vivienda de interés social, por citar un ejemplo, donde el empleo es bastante abundante y donde ahora me parece bien el presidente Moreno quiere aplicarlo como una política de Estado. Tanto como si fuera un servicio básico como la educación, la salud. Acuerdos con municipios, con el propio alcalde Jaime Nebot. Por supuesto, pues eso es lo normal. ¿O usted cree que hay casas socialistas o casas liberales? No existe. Hay que trabajar, hay que darle vivienda a los que más necesitan. El Estado tiene que entrar a trabajar duro por personas de escasos recursos, por los más pobres, por los más vulnerables. Y esa también para nosotros, desde Guayaquil, por la relación que tengo con la municipalidad, es también una política local. Así que si con el presidente podemos llegar a ese tipo de acuerdo, bienvenido. El favorecido sean las grandes mayorías. ¿Cómo mira usted como jefe del bloque del Partido Social Cristiano y de Madera de Guerrero el hecho que el próximo martes 25 para festejar a Guayaquil las fiestas julianas, no sé luego de cuántos años van a estar conjuntamente presidente de la República y alcalde de Guayaquil y no vamos a tener las dos fiestas en los dos extremos del malecón? Como lo normal, como lo que quiere el ciudadano de a pie, no solamente un requerimiento legal, porque siempre las fiestas patronales o de independencia, siempre por ley han sido del cabildo de la respectiva ciudad. Pues solo al presidente Correa se le pudo haber ocurrido que por capricho hagan dos sesiones distintas. Pues bien, ahora viene el presidente, por lo importante no solamente homenajear a la ciudad, homenajear su fundación, 482 años, o como se dice por ahí, homenajear a los muertos, sino a los vivos. Decir qué es lo que va a hacer el gobierno nacional, qué es lo que va a hacer el gobierno local para trabajar por los más pobres, por la clase media del Ecuador. Tengo muchísimas esperanzas de que se pueda trabajar en conjunto, respetando las diferencias. Eso es normal en democracia. Tenemos que volver a aprender a vivir en democracia, donde la tolerancia y el pluralismo son valores fundamentales y que las diferencias puedan ser solventadas.
puede haber diferencias en política exterior, en ciertos estamentos económicos, pero lo que es el servicio, lo que le interesa al ciudadano, no creo que haber coyuntura. Y usted es claro alguna. Al hablar de esto, es muy crítico con el tema del juicio político y la posición del vicepresidente Glass y de lo que pasó antes, y la presencia del propio presidente Lenín Moreno. Usted saluda que esté en Guayaquil. Pero por supuesto, no solamente en Guayaquil, sino en todas partes del país. Yo estuve con la doctora Cintia Viteri en la reunión con el señor presidente de la República en el Palacio de Carondelet, como miembro del Parlamento, diciéndole que vamos a darle todo el apoyo que necesite en aras del país, porque el Ecuador está primero, fundamentalmente una legislación social, que es lo que a nosotros nos caracteriza. Hemos presentado proyectos, el gobierno tendrá los suyos, tenemos que encontrar un cauce. Nosotros no somos personas sectarias, tenemos conceptos claros, eso sí, firmes, de defensa de los intereses de las grandes mayorías. Pero el presidente sabe que con nosotros no hay devaneo alguno. Hay una agenda, hay un proceso. Nosotros creemos en una economía social de mercado. Nosotros tenemos firmes convicciones al respecto. Y si podemos trabajar en conjunto, bienvenido sea. Usted habla de varios temas. Usted es parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y Estructura del Estado. ¿Cómo avanzan también al interior de la Comisión de Justicia? ¿O cómo mirar lo que la propia doctora Viteri ha propuesto de eliminar esta tabla de consumo de drogas? ¿Cómo apuntar a mejorar la seguridad del país, la seguridad ciudadana de madres, de hijos, de todo aquello que está con problemas en este momento por una serie de elementos? Uno de los temas vitales que le interesan a los ciudadanos, no a los cientistas, es el drama de que ha causado la droga en el país. Y yo no voy a ser demagogo en decir que ese problema no existía antes, pero es evidente que se ha disparado en los últimos años. Una legislación que confundió la prevención, en la que creemos y que debe ser política de Estado, con la permisividad, donde el microtraficante se camufló de consumidor. ¿Quién fue el perjudicado? Generaciones y generaciones de jóvenes y, por tanto, el núcleo de la familia. En la campaña electoral, y en eso conversaba el presidente Moreno y la doctora Viteri, una coincidencia plena, no había rincón de la patria, no había rincón del Ecuador en que lo más apremiante, lo primero que le reclamaban, lo primero que le pedían a los candidatos presidenciales, trabajen en el tema de la droga. Pues bien, nosotros creemos que la tabla, tal y como está hecho, se ha convertido en una aliada de los victimarios, no de las víctimas. Así que hemos presentado un proyecto de reforma del Código Integral Penal por el cual se lo elimina. Es claro que el consumidor no puede ser criminalizado, es un tema de salud pública, hay que trabajar, y el Estado debe enfocar todos sus recursos y toda su atención en diferenciarlos, primero, dos, y una política integral de rehabilitación y prevención. Y para eso vamos a contar con el apoyo. Hay ciertas coincidencias con el gobierno, con el presidente, las ministras de Salud y la secretaria de Drogas tienen algunas dudas al respecto, pero para eso es el diálogo. Diálogo sobre la mesa, a la luz del día, para trabajar temas que le interesan no a los políticos, sino a la gente. Y diálogo en donde mutuamente se escuchen y pueden tomar alternativas que no estaban marcadas en uno de los sectores. Es un diálogo enriquecedor. Sí, asambleísta, sí. Antes de terminar, el tema fiscalización sigue pendiente. Usted decía, no, de pronto después si ocurra, pero ¿qué tiene que pasar para que efectivamente la Asamblea fiscalice y no veamos algunos shows de fiscalización como lo propio que ocurrió con el ex contralor Polit? Ya no estaba en el país, lógicamente todos votaron a favor, pero ya no es un juicio real en donde se presenten pruebas, se pueda preguntar al involucrado y se aclaren situaciones, que lo que el país necesita es claridad y transparencia. Cuando se habla de corrupción, se habla de coimas, se habla de una serie de elementos que están presentes, pero nunca tenemos la suficiente aclaración. La fiscalización, el control político, es connatural a la razón de ser de un parlamento. En un caso, inclusive con hechos de corrupción plena, que deben ser tratados, juzgados y llevados directamente a la justicia penal. Y en otros, lo que es el seguimiento de la política de un gobierno. Muchas veces nosotros expedimos leyes, pero no se ejecutan, no se cumplen, se violentan. Entonces el control político es permanente. Y eso se hace a través de audiencias generales, de comisiones, de pedidos de información. ¿Y por qué el grupo de Alianza País habla de que no quiere ni show ni circo? ¿Por qué generan esta situación? Mire, siempre he tenido una duda cuando ciertos sectores del país, no me gusta generalizar, hablan de show. Porque si algo caracterizó la década de ellos, es el show. A todo darle la vuelta. Entonces no sé a qué es lo que se refiere. Cuando uno ejerce la labor de fiscalización y cada uno tiene su estilo,
uno tiene que respetarlo, porque por ese estilo votó el pueblo ecuatoriano. Así como votaron por ellos, también votaron por nosotros. Lo que nos debe preocupar es el esclarecimiento de la verdad. No utilizar ningún tapetazo ni ninguna triquiñuela para tratar de esconder lo que está pasando. Y en el caso del vicepresidente, ¿por qué digo ahora? Porque circunstancialmente no hay los votos. Los señores del CAL, en vez de dar trámite formal, se convirtieron en jueces, utilizaron argucias. Una prueba, sí, y otras 29 no pusieron. Yo me hago la reflexión. ¿Usted se imagina si Alianza País fuera oposición? Que nunca lo han sido, porque llegaron de una al poder y cogieron a todos los retazos que había, lo que llaman partidocracia, y se juntaron un momento. Pero si fueran oposición, ¿qué pensarían de un vicepresidente que está en todo y resulta ser que no es responsable de nada? Donde existen inclusive familiares, donde un juicio penal se dice que por contactos con funcionarios públicos, no sabemos con quién, se cobran coimas del 1% en contratos del Estado con una compañía que está encausada penalmente. ¿Qué pensarán ellos? Mire que soy cuidadoso en cuanto a los términos políticos y en cuanto a los temas penales. Porque si hubiera una acusación penal plena contra un funcionario, presidente, vicepresidente o ministro, yo ni siquiera pasaría por el Congreso de la República. Me fuera directamente a la justicia penal. Pero en tema de responsabilidad política, ¿usted cree que es ajeno el Congreso de la República, la Asamblea, de la labor que hacen los dignatarios que para inaugurar obras, que ahora todo el mundo sabe, que fueron el paraíso terrenal de la corrupción, donde todos los funcionarios están involucrados, con lo cual revela que es un hecho sistemático, no aislado, resulta ser que no conocen nada? Solo son responsables para inaugurar la obra y decir, lo hicimos, pero no cuando nos damos cuenta que hicieron es la casita. Vamos a mirar qué pasa en los próximos días. Gracias al abogado Henry Cucalón. Recordamos que él es el jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Y con él hemos hablado de varios temas. Uno, el tema fiscalización. Él nos habla con mucha propiedad de lo que se debe hacer o no se debe hacer en un momento dado, pero además abre espacios muy claros al diálogo. Él dice, hemos dialogado con el presidente Moreno, conjuntamente con la abogada Viteri. Hay una serie de temas que debemos trabajar en equipo por el país, dejando cualquier cosa y dando respuesta a la ciudadanía. Pero es una ciudadanía que busca eliminación de la tabla de consumos, leyes más justas, eliminación de impuestos, en donde ejecutivo y legislativo deben trabajar y avanzar. Él dice, por ahora la fiscalización no se dio, esperemos que en los próximos semanas, meses, empiece a funcionar porque el país necesita transparencia y respuestas. Gracias al abogado Henry Cucalón. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Elizabeth Cabezas, quien es parte de Alianza País. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales. Transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional. Sábados, 19:30. Reprise, domingos, 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas.
preescolar, el parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, el parque. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Elizabeth Cabezas. Ella es concejala de Alianza País, ganó por el Distrito Centro Sur de la capital de la República y actualmente está a cargo de la comisión que trabaja con los gobiernos autónomos descentralizados. Elizabeth, bienvenida a este espacio y nos alegra mucho que estés en el tema de gobiernos autónomos descentralizados por tu experiencia como concejala y los trabajos que has llevado a cabo. ¿Qué está pendiente en esta comisión que trata el tema interno, el tema de la COTAD, la reforma de todo aquello que tiene que ver con el código de descentralización y todo lo que los gobiernos autónomos necesitan? Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la entrevista. Efectivamente, como asambleísta electa por el Distrito Centro Sur en Pichincha, estoy siendo parte de la comisión de GATS. Esta es una comisión bien importante por todos los temas, no solamente relacionados a los ámbitos territoriales, sino porque este momento, por ejemplo, estamos tratando todo lo que tiene referencia con la ley de límites. A partir del decreto firmado por el presidente de la República para la designación de límites en todas las provincias, han habido algunas manifestaciones. Además, había un tiempo que ya se pasó, porque uno piensa en la nueva constitución y todo lo que significaba el reordenamiento. Ya pasamos los tiempos, porque hay muchas rencillas o recelos entre las provincias cuando se fijan los límites definitivos. Sí, efectivamente han sido alrededor de más de 900 conflictos limítrofes que se presentaron, pero gracias a Dios, digo yo, muchísimos fueron resueltos, más del 90% fueron resueltos por acuerdos bilaterales entre las partes, por conversaciones y por arreglos de los actuantes, y apenas se nos han quedado como 12 casos de provincias que han manifestado su incomodidad, por decir de alguna manera, sobre la designación y sobre la resolución que consta en el decreto ejecutivo. De esa manera, nosotros hemos iniciado este periodo justamente recibiendo a los actores sociales, a las provincias involucradas, para buscar mecanismos, yo diría, de acuerdos que no nos lleven sino a solución. Porque a solucionar procesos, en buena ley el tema, ¿no? En el tema de la manga del cura, con elecciones y las hay algunos casos. El tema de Azuay con Guayas y con Cañar, o sea, se han ido solucionando paso a paso, pero en un tiempo mucho mayor del pensado. Sí, bueno, los tiempos fueron largos porque la cantidad de conflictos eran bastante importantes, entonces es muy difícil poder solucionar, pues obviamente, todos dentro de un plazo que no sea el necesario para que esto se dé. En esos tres casos puntuales que tú has mencionado, efectivamente se hicieron incluso mecanismos de consulta popular, hicieron referéndums, y eso pues se permitió que ya la resolución que se tome en estos municipios sea una resolución consensuada entre las partes y realmente que deje tranquilos a los intervinientes. Pero más allá de eso, sí existen todavía estos 12 casos. Hemos estado nosotros recibiendo a todas las provincias, a los prefectos, a los alcaldes, y esperamos que en el transcurso de los próximos meses podamos llegar a acuerdos entre ellos que realmente no generen incomodidades territoriales, porque es obvio que los desacuerdos se dan porque ninguna de las partes está tranquila. Pero es importante para los ciudadanos saber a qué provincia pertenecen, dónde hacen un trámite de una escritura, en una u en otra del tema limítrofe. Claro, pero lo que pasa es que ya está dado casi por historia que hay ciertos poblados, por ejemplo, en el caso de Chimborazo con Cañar, hay varios puntos en donde están en conflicto y que ellos dicen, a ver, nosotros históricamente hemos pertenecido a la provincia de Chimborazo, por decirte algo, y los otros a la de Cañar. Entonces, hay temas de pertenencia y de historia que ya marcan, más que la misma línea territorial, marcan a quién ellos quieren pertenecer. Ayer fuera de micrófonos, el agregado cultural de la Embajada de Colombia decía
los límites son cicatrices que se van generando entre países y entre provincias, que a veces no entendemos qué ocurrió. Y además lo que decimos, estamos nosotros promoviendo un tema ciudadanía universal, que no hayan fronteras. Ya el tema del internet te ha hecho que tengas prácticamente una integración a nivel de todos los países, y todavía estamos peleándonos límites internos dentro de un territorio. Y en que eso somos todos están trabajando ustedes en la comisión. Y estamos trabajando ahora en ese Elizabeth, tema. Tema obligado es, ¿qué pasa con Alianza País? Hay divisiones al interior del movimiento. ¿Qué ocurre con la posición del actual presidente, con la del expresidente, más una serie de declaraciones que uno sobre todo las mira a través de las redes sociales? Bueno, de hecho, dentro del grupo de Alianza País hay distintos criterios, digo yo. Hay gente, pues obviamente, que tiene posiciones un poco más duras, personas que planteamos temas de, yo diría, de más reflexión, de más diálogo, sobre todo en la línea de apoyar un nuevo momento político para el país, pero un nuevo estilo también dentro de Alianza País. Hemos estado acostumbrados durante 10 años a tener un estilo fuerte, impositivo, bastante confrontativo, ciertamente, y más bien la intención ahora es acompañar, y ese es un reto que tenemos quienes somos la militancia de Alianza País, acompañar al presidente Lenín Moreno en este nuevo momento histórico para justamente poder hacer los cambios que consideremos pertinentes en virtud de lograr el bienestar y la mejoría de los habitantes del país. Pero hay varias dudas. Cuando uno piensa en declaraciones sobre mesa servida o mesa vacía, ahora Henry Cucarón decía mesa comida, hay una serie de elementos. ¿Cómo no generar divisiones cuando se transparente la información? Hay preocupación sobre cuánto debemos, cuál tasa de desempleo, cuáles son las formas, deuda interna, deuda externa, que no es tarea de la Asamblea sino del Ejecutivo, pero esto puede generar diferencias grandes entre dos estilos, pero también dos declaraciones. Bueno, es que yo creo que la racionalidad y la realidad nos va a hacer ver efectivamente cuáles son las condiciones y en dónde están los temas, yo diría, más cruciales. De este rato, la preocupación fundamental de los ecuatorianos se centra en el tema económico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de la deuda? ¿Cómo vamos a salir y a cumplir con todos nuestros acreedores? ¿Y cuáles son las, yo diría, los recursos que necesitamos para impulsar los nuevos planes de gobierno que el presidente Moreno justamente ha planteado? Entonces, en esa línea sí es importante conocer realmente cuál es la situación de la economía y cuáles son las situaciones de los distintos sectores, temas petroleros, por ejemplo, que es un tema esencial y además sensible dentro del tema económico. Entonces, estamos pendientes de ello. Yo creo que hay que darle un espacio, yo me he ratificado, hay que darle un voto de confianza a nuestro presidente de que su nuevo mecanismo, su nuevo estilo, sus diálogos le permitan cumplir con los objetivos que nosotros planteamos como plan de gobierno a los ecuatorianos, más allá de, yo digo, las diferencias de formas. Aquí lo importante es realmente llegar al meollo del asunto y que con su nueva forma pues podamos atacar a los temas de fondo que el país requiere. Volviendo al tema legislativo, ¿cómo hacer que la legislatura también fiscalice? Acabamos de ver lo ocurrido con la propuesta de juicio político al vicepresidente Glass. ¿Cómo hacer que efectivamente también haya una fiscalización de una serie de procesos funcionarios y elementos que están siendo o están pendientes en el país? Bueno, el tema de la fiscalización no solo pasa por los temas de juicio político, y eso creo que vale la pena comentar. En el tema de fiscalización hay un reto importantísimo. Nosotros hemos recibido de la Asamblea anterior una cantidad de nuevas leyes que han sido aprobadas. Sin embargo, de ellas muchas han quedado de letra muerta y no han sido puestas en práctica. Y un caso puntual que yo lo estoy planteando justamente dentro de lo que es la Asamblea Nacional es el tema de la revisión de todos los temas en lo que es ley de tránsito y transporte. No puede ser que hace pocos días hemos tenido un accidente terrible que lo que devela es un montón de inobservancias. Que el bus no había pasado los controles. Así es. O sea, entonces, no haber cumplido la ley. Tienes tú ahí varios alertas, ¿no es cierto? O sea, tienes un accidente, pero el accidente no es sino la sumatoria de un montón de inobservancias que se han venido dando en el camino. Entonces, en ese caso puntual creo que es emblemático decir, el chofer tenía 52 sanciones que no han sido penalizadas o que no han sido juzgadas. El bus solo no hizo la revisión vehicular, a pesar de que se redujo de 2 revisiones vehiculares anuales a 1. No hay sanciones a las empresas de transporte, a las cooperativas. Las cooperativas tenían que haberse transformado en empresas para tener un manejo muchísimo más profesional, con planes, con acciones y con objetivos. Entonces, si tú ves, hay una ley buena. Yo he conversado esto con muchísima gente que está en el ámbito y que conoce el tema de
de pero, tránsito. Por ejemplo, hay una ley buena, pero se modificó el SOAT. Y a veces hay críticas de la modificación del seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Pero además hay reglamentos que no se se contraponen con temas legales. Entonces, que se cambió la revisión vehicular, que se cambió el tema de las sanciones. También son competencias, porque actualmente los municipios tienen más que ver con la competencia de tránsito que la autoridad nacional. Así es. Desde el trámite de licencias, lo maneja el municipio como tal, todos los municipios del país. Sanciones dentro de la ciudad, es el municipio. Sí, pero o los municipios. Pero tienes, exactamente, ahí tienes que los gobiernos autónomos asumieron una competencia de tránsito en el ámbito de lo que es el tránsito dentro de sus ciudades. Pero todo lo que es carreteras y todo lo que es todavía interconexión entre provincias lo está manejando la Agencia Nacional de Tránsito. Permisos de conducir o licencias, ¿y quién otorga la matrícula a los vehículos? Ya, licencia sigue otorgando la Agencia Nacional de Tránsito. Lo que hacen los municipios son la revisión vehicular, que hace por disposición de la ley. Entonces, si en la ley cambiaron de 2-1, es obvio que ahora tenemos un menor control. Sí, la primera causa de muerte es terrible que en el país sean los accidentes de tránsito. Sí, es terrible. Es terrible y eso es lo que yo me cuestiono. O sea, tenemos una buena ley, sin embargo, seguimos teniendo accidentes de tránsito, entonces no pasa por modificaciones legales, entonces, pasa por incumplimientos de la ley. ¿Qué puede hacer la Asamblea y Elizabeth como legisladora para que la ley se cumpla y efectivamente logremos disminuir estas cifras tan duras? Fundamentalmente la fiscalización. Yo estoy planteando para el seno de la Asamblea justamente una resolución en el cual se exhorta a las instancias, en este caso relacionadas con el cumplimiento de la ley de tránsito. ¿Y puedo hacer duda? ¿Y qué saca la Asamblea con exhortar? ¿No puede sancionar o sí puede sancionar? Lo que hace la Asamblea es legislar y fiscalizar. Yo sé. Y en este ámbito las instituciones que hacen sanción son las instituciones que de acuerdo a la ley están mandadas para hacer ese rol. En este caso puntual, lo que sí es importante es al menos hacer un llamado de atención a las instituciones que no han cumplido con la norma y con la ley, para que ellos obviamente ejecuten ya su rol. Por ejemplo, el tema sancionatorio es de parte de las instancias administrativas, ANT, Ministerio de Relaciones Laborales. El tema de las afiliaciones, que en algún momento se hablaba para los choferes, y que la relación del chofer sea un tema ya mucho más empresarial, no un tema solo de contrato verbal, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas no se han hecho. Entonces, ahí hay un ámbito de acción, y esto por dar un ejemplo del tema de tránsito, porque tenemos hace pocos días un accidente que nos ha vuelto a alarmar, y que a veces son pasa, todos los días, todas y las que semanas. A veces pasa exactamente como resortes, nos ¿no alarma pasa porque hay 14 fallecidos. Y luego se termina la noticia. Entonces, no quiero que este sea un accidente que pase desapercibido, sino que sirva justamente para hacer una revisión de qué es lo que está sucediendo, al menos en el ámbito de las competencias que como asambleísta tengo, y obviamente buscar un mecanismo para ayudar a la ciudadanía y mejorar en todos estos temas. Hay varios temas para tratar. Gracias a Elizabeth Cabezas. Recordamos que ella es asambleísta de Alianza País, es parte de la comisión que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, con el mundo interno, por decirlo así, de cada ciudad, de cada provincia. Gracias por estar con nosotros. Además, queremos agradecer a Agua de Quito, a EMAPS y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano por apoyarnos permanentemente. Hoy hemos tenido varios temas de carácter político que esperamos sean de su interés. Mañana les esperamos a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7 y media en Radio Sucesos y Tele Sucesos. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.